al considerar que es importante iniciar a la brevedad con un proyecto para la reubicación de la planta de tratamiento de Fonatur, ubicada en el corazón de San José del Cabo y que colinda con el estero. El presidente municipal de Los Cabos, Cristian Agúndez Gómez, refrendó el compromiso de su administración con el rescate, mantenimiento y conservación de esta reserva ecológica, por lo que destacó las primeras acciones, como lo fue la reciente creación de la Comisión Edilicia Especial, que le dará seguimiento a todo lo relacionado con el humedal. A la par, consideró que es urgente se inicien con los trabajos para buscar la reubicación de la planta de tratamiento, misma que, recordó, se encuentra rebasada de su capacidad, lo que ocasiona diversos problemas que afectan tanto a la imagen del centro histórico de San José del Cabo como al medio ambiente y al estero por su cercanía. Precisamente nosotros muy contentos de que puedan realizar todas las actividades necesarias, promoción, actividades de limpieza, en fin, muchísimas actividades a favor del estero. Nosotros los felicitamos y les agradecemos muchísimo también por eso. Rescatarlo, salvarlo completamente. Esa planta de tratamiento necesitamos reubicarla. Si no nos toca a nosotros, sí por lo menos empezar ese trámite. Estamos muy ávidos de que suceda eso. Imagínense tener un parquecito ahí aquí en el centro histórico de San José del Cabo en lugar de la planta de tratamiento. En algún momento, obviamente, por el asentamiento que se realizó en aquellos años, pues bueno, se solicitaron las mejores propuestas probablemente, ¿no? En ese momento, pues lo que se tenía, quizá no estaba, obviamente no estaba tan extensa la población, y bueno, ese fue el lugar acordado. Pero ahora, ya que la mancha urbana nos está rebasando en todos sentidos, sí creo que lo propio sería poder reubicar esa planta de tratamiento. Yo creo que es muy bueno que todas las asociaciones posibles, todas las organizaciones se reúnan, platiquen, dialoguen, debatan, construyan a favor del estero. Eso es lo que necesitamos aquí, que entre todos, como una responsabilidad compartida, podamos salvar al estero, poder hacer lo mejor para nuestro vitalicio lugar, nuestra zona de Ramsar, y poder dejarle algo a nuestros hijos. Para finalizar, reconoció la voluntad y participación de la ciudadanía que colaboran en la limpieza y cuidado del estero, así como a los grupos de voluntarios y asociaciones civiles que se han organizado para impulsar acciones de la mano de las autoridades en beneficio del medio ambiente y de la salud pública de esta comunidad de Los Cabos.